Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que bien. Hoy os quería traer un poco unos consejos un poco más, voy a llamarlo sabiduría, aunque yo creo que no tengo edad todavía para considerarme una persona con cierta sabiduría ni nada, pero bueno, quería también daros un poco algunos consejos de cosas que he ido aprendiendo en el avance en mi carrera de escritora y bueno, pues que creo que como si fuera un poco vuestra abuela, ¿no? Que os diga, bueno, pues venga, ¿qué creo que os puede ayudar a seguir adelante y que os puede ayudar a, bueno, pues a encauzar bien vuestra carrera? Así que bueno, espero que estos consejos os sirvan. El primero es que no imitéis a otros autores. A veces se hace algún ejercicio de imitación de, venga, voy a intentar hacer algo en este estilo. Eso sí que puede estar bien para practicar y para conocer también un poco más tu estilo de escritura. Pero en general, intentad buscar vuestro propio estilo. Sed auténticos, sed la mejor versión vuestra que podáis. Creo que ya lo he dicho muchas veces. Si, por ejemplo, os gusta mucho Miguel de Unamuno, bueno, pues es que si haces lo mismo exactamente que Miguel de Unamuno, pues lo hace mejor él. Entonces es mejor que seas la mejor versión de ti mismo y tu trabajo que puedas. Una cosa que me parece muy importante en este mundo y que creo que divide un poco a veces a los escritores es que hay gente más colaborativa y hay gente más competitiva. Mi observación al final es que ser competitivo y estar intentando, sobre todo no competitivo en el sentido de competir contra ti mismo, de presentarte a concursos, de intentar mejorar, sino en el sentido de estar todo el tiempo picado con los demás e incluso enfadado y envidioso, pues al final lo único que te hace es mala sangre, te genera problemas y bueno, yo entiendo que en este mundo es lógico que de vez en cuando nos comparemos con los demás y también pues ves pues a lo mejor que algún amigo tuyo ha publicado algo, que le ha ido algo muy bien, que ha ganado un premio y también es lógico que veas, uy, a mí también me gustaría ganarlo, pero también es siempre mejor verlo desde el punto de vista de qué es lo que puedes aprender y qué es lo que puedes aportar a los demás y lo que los demás te pueden aportar a ti. En grupos avanza mucho mejor, colaborando unos con otros es mucho más sencillo, a lo mejor resulta que, imaginaos que yo conozco a un editor de fantasía y hay una persona y se lo recomiendo a una persona que está escribiendo fantasía y yo estoy escribiendo algo histórico y él conoce a un editor de histórica, pues ¿por qué no ayudarnos entre nosotros? Eso siempre nos va a funcionar muchísimo mejor y además al final vamos a tener una red que nos va a ayudar también muchísimo a avanzar. También os aconsejo que os aseguréis bien antes de elegir editorial. Todo el mundo ha pasado alguna vez por algún intento de timo, de engaño y demás y bueno, pues simplemente el que elijáis la editorial que elijáis o si elegís autoeditaros, que tengáis muy claras las condiciones y que sepáis de qué va la historia, es decir, si una editorial os dice que no os va a poder distribuir en librerías, no pasa nada, pero que os lo diga, que no os diga que se os distribuye y que luego no sea así. Alguna vez os lo he contado, yo creé en Facebook un grupo que se llama Escritores Descontentos y Desconfiados y ahí, bueno, pues tenemos como un pequeño foro en el que de vez en cuando preguntamos, pues, ¿esta editorial qué os parece? ¿O alguien conoce esta editorial? Y bueno, la idea es hablar unos y otros de nuestra experiencia y también pues así aconsejarnos y digamos que no nos la cuelen y que también podamos distinguir a esas grandes editoriales muy buenas que hay, que las hay, que son la mayoría y que no caigamos en aquellas que no lo son tanto o que digamos que no nos dicen realmente todas las condiciones. Me parece muy importante también recordaros que no os rindáis, es decir, hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos, hay gente que practica mucho más, hay gente, bueno, cada uno somos diferente, ¿vale? Yo creo que decir, voy a dejar el tema literario, bueno, si no os aporta nada lo entiendo, pero si no, a veces únicamente lo que hace falta es descansar un poco, entonces si uno ya se siente agotado, que siente que a lo mejor no se inspira de la misma manera, es lógico que te tomes un pequeño descanso o que te lo tomes con más calma, eso sí, pero de verdad no os deis por vencidos en el sentido de que el que quiere ser escritor, al final yo creo que también es un camino, un estilo de vida. Y bueno, y que no digáis un día por disgusto lo dejo. También os digo, os lo he dicho muchas veces, que no busquéis el éxito como esto. No es lo mismo ser una persona de éxito que se hace rica que ser un escritor. A veces puede coincidir, pero no siempre coincide, ¿vale? Entonces no es lo mismo pensar en hacerse rico, también te puedes hacer rico, pues no sé, convirtiéndote en un personaje de la farándula y que hablen de tus escarceos amorosos. Bueno, pues eso es una forma a lo mejor más rápida a veces de hacerse rico. Bueno, no lo sé, no conozco mucho este sector, así que... Pero bueno, eso quería deciros, que no os rindáis y que sigáis escribiendo y sobre todo, pues esto, que al final veáis que hay baches y que hay momentos mejores y momentos peores. Pero muchas veces estamos sembrando y llega un momento en el que ya estamos casi a punto de rendirnos y es cuando llegan los frutos, ¿vale? Entonces, pues siempre dad un poquito más de cancha y tened un poquito de paciencia. La paciencia es algo que debemos ejercitar muy bien todos los escritores. También os recomiendo que os rodeéis de buena gente, que y esto ya es una recomendación en general en temas de redes sociales, estéis en el sector literario o en cualquier otro sector, que no entréis en cosas de estas de patio de colegio, si es posible. Entiendo que alguna vez es necesario hacer algún comunicado en redes sociales, de alguna historia, pero en principio no entréis a cosas tipo patio de colegio, ¿no? Que todo el mundo se pelea, que todo el mundo pone a parir. Yo sinceramente creo que es mejor resolver las cosas por privado y si es posible en persona y luego también pues pensemos que muchas veces hay reacciones que vemos en las redes sociales
que luego no se mantienen en persona. Lo que digáis en redes sociales, sed capaces de mantenerlo en persona, y si no sois capaces de mantenerlo, también sed capaces de disculparos y admitir vuestro error. Esto yo creo que nos sucede a todos alguna vez, que nos encendemos y, bueno, pues es mejor intentar pensar en un mundo a veces un poquito más analógico a este respecto. Y bueno, el consejo que os doy siempre y que no os voy a dejar de dar nunca, por favor, lo más importante a la hora de escribir es que lo disfrutéis, que os sirva para algo, que os guste lo que estáis escribiendo, que os ayude a desahogaros porque estáis con una emoción que necesitáis gestionar de alguna manera, que sea algo que a vosotros os aporte algo en vuestra vida. Esto yo creo que es lo más importante, porque al final todo el mundo en algún momento puede tener que hacer un texto por encargo y esta serie de y escribir pues algo que a lo mejor no le encaja exactamente, pero si realmente todo lo que escribes es por encargo, ya no estás siendo tanto artista como más artesano. Entonces siempre reservaos un huequecito para escribir cosas que os gusten y que os hagan disfrutar a vosotros. Bueno, pues aquí todos estos consejos de abuela cebolleta que os he dado, como os decía, espero que algunos os sirvan y os animen, y bueno, pues como siempre ya sabéis, aquí estoy para ayudaros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Te recuerdo que puedes seguirme en todas estas redes sociales. También en estos vídeos puedes consultar los servicios que ofrecemos para autores y escritores noveles. Y por último, si te ha gustado el vídeo, no olvides dar me gusta y suscríbete al canal.